Hi, everyone. Good evening, teacher. Hi, it's good to see you again. How are you? How are you at this time? What about Good. you, teacher? I'm fine. Yeah, I had like a really hard day today. I needed to come to the hospital with my cat again. And What happened with your cat? sorry. What happened with your cat? Oh, he's Control. sick. Normal Aparte, control. sí, está en control. Está, ay, tiene problemas de la vejiga. Ay, mi gato está todo enfermo. Pero, y eso que está chiquito. Pero todo es curable, por lo menos todo es curable. So, like I'm happy for that because I went to the Chivo Pet. Nunca había utilizado la Chivo Pet, pero pues la verdad es que me han dado un buen servicio, aunque sí cuesta pasar. Uno llega a emergencias y se tarda como 2 horas, 3 horas en pasar. Pero por lo menos no cobran tanto. So that's an advantage, una ventaja para las personas que tenemos muchas mascotas. Yo tengo 3 gatos. Y tenerlos sin control a todos, pues sale caro. Y todos son rescatados, así que a todos les hemos dado casita porque estaban por ahí solitos y me da cosita dejarlos. Entonces, ocupé la Chivo Pet y está cool. Me han dado un buen trato. Le han dado un buen trato a mi gato. Y lo único malo es que uno tiene que esperar un montón, como en el IS, pero de ahí todo bien. So. It was like a good day, a little bit hard. I needed to do a lot of things in my home shores, of course. This weekend I went to shopping at the shopping center. Yeah, to the shopping center because it's good. I love the clothes of shopping center. And I went to the shopping center and I bought a jeans that I paid for it like $8. And it's like a mom jeans, es como un mom jeans de esos que son como flojitos, porque me gustan mucho los pantalones flojitos, no soy tanto de usar skinnies, porque siento que me molestan mucho. So I think it was great because it's like only $8. I saw like a similar jeans in another place, it's like Bershka and Zara and all of these things. And the price are always like $40 or more, right? And $40 is like cheap for that in that places. So I really love to go to the shopping center. A mí me gusta el shopping center. Siento que soy eco-friendly. No le consumo a las marcas grandes. Y qué genial tener un jeans bonito por $8 que no me haya costado la vida. Y juro que vi un jeans muy parecido en Bershka que costaba como 45. So I'm so happy for that. That was my weekend. What about you guys? What did you do? Well, working hard at office. Yeah, you came back to work, right? Yes, I came back. Okay. It sounds And great. tomorrow I'm gonna be there on duty, working at night. Oh, yeah, you told me. I'm gonna lo voy a anotar por aquí antes de que se me olvide que usted toma esta. Yeah. I don't know if I'm gonna have time. Okay, permítame. Okay, es para que no se me olvide después. Yeah, thank you very much. pleasure. Ya saben que, ay, mi TDA a veces hace que se me olvide. Like short story about my weekend. Well, it was on Friday. Quizás una de las cosas que son bien marcadas en el TDA es que somos bien, como somos distraídos, a veces nos pasan cosas que ustedes dirían como, ¿por qué te pasó? Entonces, iba a tomar café de una cafetera porque estaba en un taller, un diplomado de la universidad. Y acababa de leer la viñeta que decía, cuidado, superficie caliente. Y automáticamente me quemé. O sea, lo Oh. leí y un segundo después ya me había quemado.
Oh my Sorry God. for you. Yeah, it was like harmful, harmful. Fue bastante doloroso, la verdad, pero me dio cólera porque lo acababa de leer. De verdad lo acababa de leer. No tenía ni un segundo de haberlo leído cuando ya me había quemado. Oh, es que de verdad fue como que mi cerebro y mis manos no conectaron en ese momento. Entonces yo solo quería levantar la cosita como para el café, para que saliera el café, y la acababa de leer que estaba caliente, y cuando leí, o sea, cuando lo leí, automáticamente ya había tocado la cosa esa. So, sentí que no hubo coordinación entre mis manos y mi cerebro en ese momento y me quemé. Short story about Sorry for that. you. Yeah, like, I need to be like more careful, I think. Necesito ser más cuidadosa. Quizás me pude haber quemado peor, pero no fue tan grave. Solo me quemé como medio y no pasó nada. And that was like a little bit about my weekend, I think. And you, what about Carla? What about Edwin? What about José Oscar, Edgar Mauricio, Mercy Esther? What did you do this weekend? Good. I went and brushed my best friend Yes. and I see. And it was great. Yes. Yeah. Okay. So you look happy. Are you happy? Yes. It was a really good day for you. Yes. Yeah. Okay. Thank you so much, Carla, for telling me. I'm so glad to hear you, to hear all of you and know that you are fine, that you are doing great, that all the things in your life it's good. Even when you are not having a good day, you are here and you are trying to improve your English and you are doing your best. So I'm so proud of you. So you are here. Qué bueno saber de que a pesar de todas las cositas que nos pasan día a día, que yo sé que no todos los días son buenos y sé que no todas las cosas que nos pasan son agradables, siguen aquí, le siguen echando ganitas al inglés. Ese esfuerzo siempre, siempre va a ser recompensado. Todo el esfuerzo que ustedes pongan en las cosas que aman, siempre va a tener una recompensa de alguna u otra forma. So, you are doing fantastic. I'm proud of you. Están haciéndolo muy bien y estoy orgullosa de ustedes. So, I think, quiero ver Thank cómo you es. very much. A pleasure. Ay, ya vemos 11. Excelente. Creo que ya son casi que la mayoría. And remember, I just want to remember, solo les quiero recordar la plataforma. Esta es la semana número 3, por lo tanto tienen que empezar la sección número 4. Tendría que estar terminada para el viernes en la medianoche, al menos la sección número 4. Y yo les recomiendo, siempre se los dije al inicio, se los vuelvo a repetir, que la sección número 5 la comiencen también de una sola vez, ¿ok? Para que a la siguiente semana, que es la última del módulo, ya puedan quedarse únicamente con el final exam. Por cierto, ¿hay alguien que no haya terminado el midterm y la sección número 3? No. Todo bien. Todos bien. Ok, perfecto. Así debe ser. Ok. Entonces, no se les olvide comenzar la sección número 4, tratar de adelantar la sección número 5 hasta donde puedan. Y luego vamos a quedarnos la siguiente semana con el final exam. Y pues vamos a comenzar nuestra clase. We're going to start our class. I'm going to show you my screen. Voy a mostrar mi screen. Avísenme cuando la puedan ver. Ay, permítanme. Okay, ya les estoy compartiendo. Avísenme cuando la puedan ver. Yeah, we can see it. Okay, perfect. So, we're going to start with
with this. The topic for today is geography. Geography. Okay, do you know what geography is? Places, I guess. Yeah, places, of course. Uh-huh. Another opinion? Geografía. Geografía, of course, that's the meaning in Spanish. Of course, geografía is like places. What else? Mm-hmm. Esta es una lluvia de ideas para que lo construyamos juntos. ¿Qué es geografía? What is it? I'm all ears. You can tell me. Guys. Different places in the world. Yeah, different places in the world. That's right. Okay. With their, do you say, clima? Weather? With the weather. Uh-huh. Right. Okay. Okay, places in the world, geografía, the weather, of course. ¿Alguien más? Hey, no se les olvide que la participación es importante. Another idea. I know you have an ideas. Okay, esa es la parte para que ustedes me cuenten qué ideas tienen del topic. So, no tienen que ser así cosas muy grandes. Pueden ser así como dijeron, places in the world, right? So, what is a geography, guys? What do you think when you think about geography? ¿En qué piensan cuando piensan sobre esta palabra, geografía? ¿Qué se les viene? Teacher, maybe ubication. Okay. Ubications. That's right. Yeah. Okay. Landscape. Sorry, perdón, Edgar. No lo escuché. Landscape. Like. Beautiful landscape. I don't know how to pronounce it. Landscape. Landscape. Si me lo escribe, tal vez le entiendo. Paisaje. Ah, ya le entendí. Yeah. Yo le hubiese dicho como natural. No, yeah, landscapes, it's okay. Landscape. Landscape. Landscape, esto es paisajes, okay? Quizás yo hubiera dicho natural scenes, but creo que landscape es más acertado. Yeah, José Oscar. Geographic, it's the country around the world. Trees, you say trees around the world? Yes. ¿Como de árboles? No. Countries. No. Countries. Countries. Around the world. Okay, it's countries. Geographic. Around the world. Yeah, tiene más sentido. Okay, thank you so much. Okay, another idea? No. That's it. Okay. That's it. You are right. You are right. Todos están súper bien con esta parte. This is like the places in the world, geography, vacations, landscapes, countries around the world. I could say nature, nature, la naturaleza, sí. This is about geography. La geografía ubica, sí, son ubicaciones. Y podemos hablar sobre la naturaleza también, no solo sobre los países que están alrededor del mundo, sino también sobre la naturaleza que están ellos. Hoy específicamente vamos a hablar de la naturaleza que encontramos en la geografía. ¿Ok? So, thank you so much para las personitas que me ayudaron con la con esta pequeña parte. ¿Ok? Vamos a hacer el reading. Les muestro mi pantalla y ustedes me avisan cuando la vean. Ok, en lo que se les muestro, quiero que me levanten la mano dos voluntarios para leer la conversación. Vicente and, let me see, Edwin. Ok, Edwin va a ser Mike y Vicente va a ser Wendy. Go, guys. Ok. Begin, my friend. Okay.
Here's a geography quiz in the paper. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure. First question. Which country is large, China or Canada? I know Canada is larger than China. Okay, next. What's the longest river in the Americas? I think it's the Mississippi. Here is a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South America capital city is the highest? La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Okay. I think it was like the complete conversation about this, okay? Quiero que identifiquen dos cosas porque vamos a ver dos cosas importantes. Geografía y superlativos y comparativos, okay? Ya les voy a explicar de qué viene cada uno, okay? Look at this. Hay palabras como larger, that means el más largo, ¿sí? Like the highest, el más alto, right? The highest, the longest. ¿Y dice more crowded? ¿Qué es? Ah, crowded es caótico. Poblado. Se me había olvidado. Ah, poblado. Yeah. Sorry. Yes, of course. Like a crowded place. Por ejemplo, a mall sometimes is a crowded place. Un centro comercial es un crowded place. A veces está muy lleno de gente, ¿vea? It's crowded place, crowded, de poblado, de que. O de que hay demasiada gente, ¿sí? De que hay mucha, mucha gente ahí. ¿Sí, José Oscar? What is the difference between larger and longest? Justo eso es lo que les voy a explicar hoy. Ok, justo es lo que les voy a explicar hoy. La diferencia está que uno es superlativo y el otro es comparativo. Y ya les voy a explicar cómo es que se usa. Porque uno es longest y el otro es largest. Ok, ahorita les voy a mostrar. ¿Alguna otra pregunta acerca del vocabulario? Ya le voy a contestar esa pregunta con el topic. Teacher, I learned this word. Grounded in a song of the weekend. Uh-huh. I hear this word from the room in this song. Okay. Yeah, it's like when you are talking like where is too many people in some place, you can use crowded to describe that place. Como para describir el lugar donde hay mucha gente, ¿sí? Una crowded place es un lugar lleno de gente. Las plazas puede ser, los centros comerciales pueden ser, las iglesias pueden ser, right? Okay. 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 So, no more questions? No more. Okay. Crowded. Atestada. Atestado. Atestado. Yeah, no le decimos así en el español. Salvadoreño al menos, pero crowded is like muy poblado, está lleno de gente. Esa sensación que les da cuando caminan por el centro y está lleno de gente, ¿sí? Crowded. Crowded. The downtown of San Salvador. Of course, the downtown of San Salvador. Okay, so we already did the conversation and we're going to see the vocabulary. Vamos a ver el vocabulario. So, the vocabulary is like this. You're going to repeat it after me. Yo lo voy a leer y ustedes lo repiten después de mí. Okay? Okay. Lo vamos a hacer así. Beach. Repeat beach. 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 Excellent. Beach. Where is a beach? Playa. Playa. Nice.
Playa, perfect, amazing. You're doing fantastic, okay? Repeat after me. Desert. Desert. Excellent, desert. Okay. No quiero que lo vayan a confundir con dessert, que se escribe igual, solo que tiene doble S y es postre. Cuando se dice dessert, es postre y es con doble S. Es exactamente la misma palabra, pero con dos S se pronuncia dessert y es postre. Este es desert, que significa desierto, right? Desert. Okay. Desert. The next one. Forest. Repeat forest. Forest. Excellent. What's a forest? Bosque. Bosque. Amazing. Okay, repeat. Hill. 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 Okay, yeah. Hill. What's a hill? Valle. It's not like colina. Colina. Alguien me dijo colina, right? Colina. Una hill es una colinita. Sí. No son tan grandes como las montañas, pero tampoco tan bajitas. Sí, that's a hill. Una colina. Okay. Iceland. Repeat after me. Iceland. 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 Okay. What is an island? Island. No. Iceland. I, como con I, como que le duele. I. Island. The island. Excellent. What is an island? Island. Isla. Isla. Excellent. Okay, repeat. Lake. 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 What's a lake? Río. Lago. Es un lago. Es un lago, sí, es un lago. Casi, casi, casi. Es un lago, sí. Lake, it's lago. Okay, repeat after me. Mountain. 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 Okay, what is it? Montaña. Montaña. Montaña, of course. Repeat after me. Ocean. 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 Okay, what's an ocean? Ocean. Excellent. You're doing fantastic. Okay. Repeat after me. River. 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 What's a river? Río. 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 Río, exacto. Lake, it's lago. River es río. Ajá. Yeah. El lago es usualmente una cosa redonda. Bueno, no, a veces no son redondas, pero es como un pequeño... un pequeño espacio de agua, ¿sí? Ubicado en la tierra. ¿Sí, José Oscar? Uh-huh. En inglés no existe laguna, un lago más pequeño. You can say lake. Lagoon. Oh, lagoon, yeah. Of course, you can lagoon. Say like, uh-huh. Like it's like lagoon, pero se escribe con dos O, así. Lagoon. Uh-huh. Yeah, of course. Okay. Está, por ejemplo, la Laguna Azul. Lo que le dicen Laguna Azul es like Blue Lagoon. Yeah, Blue Lagoon. Mm-hmm. Mm-hmm. Diferencias. Lake. Oh, perfect. Lake is like el... Lagoon. Se me fue la palabra. Lagoon. El lago. Lagoon, lake. La laguna. Y river, el río. Okay. Río. Mm-hmm. Excellent. Lagoon. Repeat after me. Bali. 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 Excellent. What's a valley? Valle. Valle, of course. That's a valley. Valle. Okay, that's a valley. Repeat after me. Volcano. 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 Perfect. Volcano. Okay. Thanks. Excellent. What is a volcano? Volcán. Volcán. Excellent. Repeat after me. Waterfall. 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 What's a waterfall? Cascada. Cascada, of course. La catarata también le pueden decir. Of course. Okay, so this is, recapitulando, beach, desert, forest, hill, island, lake, mountain, ocean, river, valley, volcano, and waterfall. Okay, do you have any questions about this? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? No, it's okay. It's okay. Okay, perdón que los lleve volando, pero planifico un montón de cosas para hoy. No me pregunten dónde me salió tanta inspiración. Go ahead.
Okay, guys, so we're going to have this activity. Vamos a tener esta actividad. Los voy a poner en las breakup rooms y vamos, ustedes le van a poner nombre a los, bueno, le van a poner letra prácticamente a las cosas que están aquí. Es decir, y yo les voy a ir señalando después para que me digan cuál es cuál, ¿ok? ¿Cuál es la montaña? Le van a poner, por ejemplo, el beach. Encuentran la beach y le ponen la A. Encuentran el desert y le ponen la B. Y así, ¿ok? ¿Se entiende? Ok. Sí, yes. Yes. Ok, perfecto. Tómenle un screen a esto para que lo puedan tener por allí. Yeah, we got it. Por favor, todos tómenle un screen para que todos lo tengan ahí y decidan entre todos. Vamos a tener un tiempo chiquito para hacer esto. Ok, ¿me avisan cuando le hayan tomado screen? Ok. ¿Ya? Ok. ¿Faltó yes, alguien? Already. ¿No? ¿Todo cool? Ok. Cool. Ok, les vamos a asignar a dos breakup rooms. Go, guys. Van a tener 5 minutitos para hacerlo a lo mucho. Ok. Go. Get into the breakup rooms, please. Entren a las breakup rooms.
Okay, I think we are all getting back. Okay, guys. Espero que les haya ido bien en esta actividad. Les estoy presentando de nuevo mi pantalla y vamos a proceder a ver cómo les fue en este ejercicio. So, tengo por aquí la lista de las personas que estaban en cada room. En la room 1 teníamos a Axia, Edwin Giovanni, Edwin Tamayo, Mercy Esther, Reina Isabel y Vicente Sánchez. Ok, so guys, cualquiera de ustedes, dígame. Ok, dígame, ¿cuál es este que está aquí? Este que estoy señalando con el puntero. ¿Vicente? ¿Vicente? Microphone, Vicente. Microphone. Your microphone. Sorry. My microphone was... Okay. Mountain. Okay, perfect. Okay, alguien diferente a Vicente, pero el mismo equipo, del mismo equipo. What is... this? River. River. Excellent. Thank you so much. Okay. And what is this? Este de aquí. Hill. Hill. Excellent. You're doing fantastic. Okay. Amazing. Okay. Veamos la siguiente room. Estaba Edgar Mauricio, Giovanni Olmedo, Jenny Elizabeth, José Oscar y Carla Patricia. Okay. Quien quiera decirme cuál es este que estoy señalando. Volcano. Volcano. Excellent. Thank you, Giovanni. Okay. Alguien diferente a Giovanni, pero el mismo equipo. Tell me, what is this? Forest. Forest. Perfect. Okay. What is this? Waterfall. Waterfall. Okay. You are doing fantastic. A todos les salió bien. Okay. A las que les pregunté, todos les salió bien. ¿Alguien tuvo alguna dificultad para hacer este ejercicio o todo estuvo cool? Was all okay. Nice. Great. Everything good. Okay, amazing. I'm so glad for that. Que me alegra escucharles decir eso. Okay, so we're going to continue. Okay, the grammar focus of today. This is the comparisions with adjectives. Los comparativos y superlativos se utilizan en el inglés para, pues como su nombre lo indica, hacer comparaciones entre cosas, o los superlativos son para decir que esa cosa es más todavía. ¿Sí? No lo estoy comparando, sino que estoy diciendo que no hay que es el top, por ejemplo. So, I need a volunteer to help me to read the questions. Alguien que me ayude a leer las preguntas. Say, raise your hand. Me, teacher. Axia. Okay, Axia, help me to read the questions, please. Okay. Which country is larger, Canada or China? Canada is larger than China. Which city has the largest population? Tokyo, Mexico City, or Sao Paulo? Tokyo has the largest population of the three. What is the most beautiful mountain in the world? I think Mountain Fuji is the most beautiful. Okay, perfect. So this is like the questions, okay? Vi que me levantó la mano Vicente. Can you please help me to read the adjective, the comparative, and the superlative? Y así. Long, okay. Longer, the longest. Así. Okay, good. Adjective, comparative, and superlative. Long, longer, the longest. Dry, drier, the driest. Big, bigger, the biggest. Famous, more famous, the most famous. Beautiful, more beautiful,
the most beautiful. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Excellent. Thank you so much. Okay. Thank you guys for helping me to read, okay? Lo que quiero que identifiquen aquí es que está el adjetivo. Ya habíamos hablado de los adjetivos. ¿Se acuerdan? Los adjetivos son las palabras que se utilizan para describir cosas o personas. El ser famoso, el ser bonito, el estar enojado, el ser bueno, el ser guapo, estar seco, estar limpio, ser alto, ser pequeño, que algo sea grande, que algo sea pequeño. None of these things. Ustedes saben, los adjetivos son características que describen a las personas o a las cosas. Okay? They are like this. Adjectives. Okay? Okay. Describe people and things and stuffs. Okay? Personas y cosas. Los comparativos se utilizan para hacer una comparación entre dos cosas. Vean la primera pregunta. Which country is the larger, Canada or China? ¿Cuál país es el más grande? Larger es, large es grande, ¿ok? No lo confundan con long, que longer es largo. Longer es largo. Un país puede ser no muy, por ejemplo, Chile es un país largo. Sí, es un país largo, como Argentina es un país largo. Si lo ven, son como, Chile es como así, ¿ok? Es como así, es largo. Pero que sea largo no necesariamente quiere decir que sea grande. Sí, so larger es para grandes y longer es para largos. ¿Ok? So, ¿qué país es el más largo? Which country is the, perdón, ¿qué país es el más grande? Which country is larger? Canada or China? Canada is larger than China. Vamos a decir, la cosa o la persona, el verbo to be que va asociado a esa cosa o persona que ustedes ya saben cuál es, el adjetivo y ese than que ustedes ven ahí es como el qué. Es más grande que. Comparar. Sí. Para comparar. Para comparar. Para comparar. Sí. Ahorita estamos en comparativos. Right? Comparativos. Para comparar. ¿Ok? Quiero decirles de que lo que se hace con los adjetivos para comparativos es ponerle una ER al final. Una ER al final. Lo pueden ver aquí. Quiero que vean la tabla comparativa. Solo la comparativa. Long, longer. Dry, drier. Big, bigger. Bigger puede ser un sinónimo de larger y larger se utiliza usualmente para países. Famous, las palabras que son muy largas suelen tener, en vez de ponerle la R, en vez de decir famous, ¿vea? Decimos more famous. En vez de decir beautifulness, decimos more beautiful. Las palabras que son muy largas, los adjetivos que son muy largas usualmente llevan more, la palabra, el adjetivo sin cambiar y luego el than. Ese dan es el qué, ¿ok? Canadá is larger than China. Canadá es más grande que, ese dan es qué, China. Si quiero decir que, por ejemplo, Shakira es más famosa que Piqué. Shakira is more famous than Piqué. Than Piqué. More famous, porque famous es una palabra larga, ¿ok? Esta es como la base. Hay algunas cosas que cambian. Por ejemplo, bad cambia a worse y good cambia a better. ¿Sí? Good es bueno. Cuando yo quiero decir que algo es mejor, ¿sí? Que es mejor, digo, que es mejor que algo más, digo, it's better than. Es mejor que, like, my book is better than yours. Mi libro es mejor que el tuyo. ¿Ok? Better. Cambia de good a better. Bad cambia a worse. Como al revés. My book is worse than yours. Mi libro es peor que el tuyo, right? Esto es como, esa ER que se le agrega al final es como la regla básica. Sin embargo, yo les recomiendo ir y buscar los comparativos y superlativos de muchos adjetivos. Sí, que ustedes estudien los adjetivos ustedes solitos y vean cuáles pueden ocupar, porque hay adjetivos que cambian como good and bad, en el comparativo y en el superlativo. Hay otros que, como son bien largos, se les agrega solo el more, y hay otros que solo se les agrega la ER. Entonces, para saber cuál es cuál, yo sí les recomiendo ir y que lo investiguen solitos, ¿ok? Esta es como la regla básica, la regla básica. Okay. Pero para entenderlo por completo, tiene que estudiarlo usted solito. Okay. Okay. ¿Alguna pregunta con los comparativos hasta el momento?
No. Veamos los superlativos. Los superlativos son para decir que es el top de los tops. Vea, ya no lo estoy comparando, sino que estoy diciendo que es más. ¿Ok? Ya no quiero decir que Canadá es más largo que China. ¿Ok? Por ejemplo, no, ya no quiero comparar. No quiero comparar Canadá con China. Yo lo que quiero es decir que Canadá es el más grande. ¿Ok? No quiero compararlo. No quiero decir cuál es más grande, sino que quiero decir que es el más grande. So I can say, Canada is the longest country. Is the longest country. Aquí no se hace una comparación. Los superlativos no son comparaciones, sino que son una manera de expresar que algo es más, ¿sí? Como que lo exageramos. Es el más grande, es el más alto, es el más bonito, ¿sí? Es el mejor, es el peor, ¿sí? No estoy comparando, sino que estoy dando un tono de que sea más que lo más, ¿ok? Lo más que existe. Como está afirmando. Yes, of course, sí estoy afirmando. Los superlativos afirman, los comparativos comparan, ¿sí? Ok, so, si yo estoy diciendo que Canadá, estoy comparando Canadá con China, ¿ok? Canada is larger than China, but now I can say that Canada is the longest country, ¿sí? El más grande. Por ejemplo, el país más grande que existe creo que es Rusia, si no me equivoco. So I can say, Russia is the longest country in the world. Russia is the longest country in the world. No estoy haciendo una comparación, no estoy comparando Rusia con ningún otro país. Estoy diciendo que es el más grande. En general, sobre todos los que existen, es el más grande. Sí, José Oscar, tell me. For example, El Salvador is the smallest of the Central American. Yeah, the smallest. Smallest. Yeah. Quiero que se fijen, exacto, José Oscar. Quiero que se fijen que los comparativos llevan ER y los superlativos llevan EST. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Dry, drier, driest. Big, bigger, biggest. Famous, more famous, the most famous. Aquí el more cambia a most. ¿Ok? Que quiere decir el más. ¿Sí? El más. Como el más famoso. La más bella. Sí, I can say, for example, Taylor Swift is the most beautiful woman in the world. Taylor Swift is the most beautiful woman in the world. No la estoy comparando con otras mujeres. Estoy diciendo que es la más bonita, por sobre todas, ¿sí? Mm-hmm. Like, for example, Harry Potter is the best saga. Is the best saga, ¿sí? Is the best saga. Harry Potter is the best saga. Okay, no lo estoy comparando con otras sagas, no lo estoy comparando con El Señor del Anillo, de los Anillos, perdón, o con otros libros, sino que estoy diciendo que es el mejor. Is the best. Also, I can do the comparative. Harry Potter is better than El Señor de los Anillos, right? The Rings Lord, creo que se llama en inglés, no sé, nunca he visto esas películas. Harry Potter sí. So this is like this, okay? ¿Se comprende? Yes. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, it's okay. No. Okay. So, vamos a hacer el speaking activity, okay? Pueden tomarle un screen a esto para que lo tengan por ahí y no se les olvide. Also, pueden utilizar el adjetivo que ustedes quieran. Como les digo, necesito que ustedes estudien los adjetivos ustedes solitos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando me hice una tabla grande donde tenía un montón de adjetivos y lo que iba haciendo es ponerle comparativo y superlativo para acordarme. So, si les sirve, pueden hacer eso mismo. Si no, pueden encontrar su propia manera de aprendérselos. El punto es de que los estudien, que tal cual los verbos es algo que se tienen que aprender. ¿Ok? Esas son las reglas básicas. Las reglas básicas. Ok, so la speaking activity de hoy es write 6 comparations, 3 with comparatives, 3 with superlatives. Vamos a escribir 6 oraciones. 3 van a ser comparativas y 3 van a ser superlativas. ¿Ok? 3 comparativas, 3 superlativas. Con lo que usted quiera. Puede ser países, pueden ser personas, pueden ser cosas. Lo que usted quiera. Ropa, lo que sea. Marcas, empresas. ¿Sí? Ok.
Okay, so I'm going to put you in the breakout rooms again. Go, guys.
Ok, creo que estamos regresando todos. Maybe no vamos a compartir la, este ejercicio porque es bien tarde. Tengo que comenzar la otra clase. Pero sí quiero saber si hay alguna duda, algo que haya quedado suelto. Edgar. Sí, Edgar. Teacher, I want to know if that is correct, this sentence. Chalatenango is coldest in El Salvador. Yeah. Solo yo le agregaría que el como la cosa que es, pero sí, is the coldest department, for example, the coldest department in El Salvador. Okay. Or El Pital is the coldest place in El Salvador. Uh-huh. Yeah, of course. Yeah. Mm. Okay. A pleasure. Is there any more questions? No more question. No more. Okay, no so vamos a socializar quizás uno o dos ejercicios de esto mañana y por el momento sería todo. I'm going to see you tomorrow. Bye. Okay, see you tonight. See you. Bye. Bye. Good night, everybody. Bye.